Los aficionados al deporte al aire libre y a las actividades de aventura han tenido un fin de semana muy intenso con el Trail Cara a los Tajos de ayer domingo, aunque el sábado muchos se acercaron a la Biblioteca Municipal para disfrutar de las experiencias de Sebastián Álvaro, director durante 27 años del programa de televisión española Al Filo del Imposible y de las proyecciones de sus múltiples expediciones por todo el mundo. Es que es una vida de 30 años, es una especie de periplo. Es un periplo por todo el mundo, probablemente por los paisajes más bellos de la Tierra, muchos de los cuales estuve haciendo 218 expediciones. Y entonces podremos estar desde los volcanes de Islandia hasta Georgia del Sur, la Antártida, las montañas más altas del mundo. Ya el domingo llegó el turno de la competición con la segunda edición del Trail Cara a los Tajos. Este año era puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña y por ello contó con la participación de los mejores deportistas de esta modalidad en nuestro país. Pues nos encontramos esta mañana aquí en el Polideportivo Municipal con la prueba Trail Cara a los Tajos, la segunda prueba Trail Cara a los Tajos. Como hemos dicho, ya este año es Copa de España. Tenemos a todas las selecciones autonómicas aquí, con un total de unos 535 participantes hoy, y ahora están a punto de salir las categorías cadetes y juveniles, que hacen un recorrido más corto, pero también intenso. En la primera mitad fue Said Malek, ganador del año pasado, quien llevó la iniciativa en la carrera, pero perseguido por un grupo que cada vez empujaba más y que al final le adelantó. Tras 2 horas, 23 minutos y 30 segundos, el malagueño Iván Ortiz se proclamó ganador de la prueba, seguido por Alfredo Gil e Iván Letamendi, que a pesar del tercer puesto, se marchó de Alaurine Grande como líder de la Copa de España. Me he encontrado muy bien, aunque se ha salido bastante rápido a los primeros kilómetros, pero bueno, como la carrera sabía que era larga y la conocía bien porque es el terreno donde yo solía entrenar, pues he puesto mi ritmo que quería bueno y al final en la segunda subida pues he puesto un ritmo fuerte, me he ido y he entrado como ganador en meta. Dura. La verdad que se ha salido así un poco deprisa. La primera subida ya nos ha colocado más o menos. Y hasta la última subida a la bola, íbamos ahí el grupillo, Iván Ortiz se separa un poco, casi imposible luego ya cogerle. Y la verdad que nos hemos decidido los puestos ya bajando, el que tenía fuerzas ha tirado como ha podido y al final ha salido bien. Sí, la verdad es que sí, al final mi intención era salir líder de la Copa de España de aquí, de Laurín. Lo he conseguido, por lo tanto objetivo conseguido y muy contento. Además el recorrido ha sido muy bonito, el tiempo también acompaña mucho, perfecto. En categoría femenina, la ganadora fue Ana Conde, con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 45 segundos. Bueno, sensaciones a la llegada de meta muy buenas, a saber que conseguía el primer puesto, pero durante la prueba, pues bueno, ha estado muy reñida, ha estado muy peleada, estaba Maite, estaba Leire ahí muy cerquita. No se tenía nada claro, luego pues el trazado también tenía sus zonas, sus trampas, sus zonas técnicas en las bajadas. También hay que destacar la gran participación de corredores locales en esta prueba y la magnífica carrera que realizó Antonio Herrera, que terminó en 13.º lugar. Pues muy contento, sí, porque el año pasado hice 3:15 y este año con el entrenador y tal, como llevo los entrenos y esto, pues me he superado en media hora. Y esa exactamente 2 horas 42 minutos. Los más de 500 participantes en el Trail Cara a los Tajos pudieron disfrutar no solo del recorrido por los puntos más emblemáticos de la Sierra de Alaurín, a lo largo de sus 29 kilómetros y 3.800 metros de desnivel acumulado, pero también pudieron recuperar energías, con masajes y también con paella, a la que invitaba el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a los corredores. Al final, desde el grupo alpino de Benalmádena, Iron Triad, se hizo un balance muy positivo de la prueba. El balance que hacemos es muy positivo, estamos muy contentos con el trabajo realizado porque no es solo este fin de semana, sino que llevamos muchos meses organizando esto y la verdad que este es el culmen de ese trabajo, de esa dedicación que hemos hecho durante este tiempo y la verdad que estamos muy contentos. El final de esta fiesta del deporte tuvo lugar con la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías en una jornada de auténtico lujo por el buen tiempo y la gran participación y asistencia a la prueba.